ligerito, porque otra mujer que hace lo mismo voy a hacer yo también. Demasiado, me pasa también. Fíjate, yo lo mismo voy a hacer. Según él, yo voy a caer en sus juegos también. Pero se equivoca, fíjate. Yo no voy a buscar otro hombre, para que mejor me quedo solita. Y hay que ver ya él qué hace. Va a ser poquita de buscarme otro marido. Ay, si yo quiero otra mujer, ¿por qué no me la busca? Yo no lo quiero, ¿no? Yo quiero otra mujer. ¡Diana! Y ustedes ni me hablen, y también ustedes los andaban buscando. Vaya, no ya lo encontró. Aquí estamos. Y no ya lo encontró, pues mi muertita brava, viene la indita, la bestia. No te sinvergüenza. Bravo. Esos son ustedes un par de sinvergüenzas. Explíquelo, ¿por qué pues lo está sinvergüenzando? ¿Por qué lo está diciendo sinvergüenza? Se aprovechan porque yo me estaba peleando con José, ahí se agarraron los anillos y se vinieron a venderlo. ¿Ah? ¿Quién fue el que me los tiró así? Yo fui, ¿ah? ¿Vale? Yo los agarré. Yo los agarré, Diana. Pero a usted nada le costaba decirme, tome los anillos, ¿ah? No, yo los agarré, mire, y me los eché aquí. No le bastó, sinceramente, agarrarlos, que tenía que irlos a vender. Qué cara tienen ustedes. Sinceramente, una cara de mire, Diana, ustedes, no me diga esto, Diana. Espere que yo le hable. Espera que yo le hable. ¿Qué me va a decir? ¿Qué mire, explicación mire, me va a dar los yo dos? Yo no tuve nada que ver. Yo los agarré, es verdad. Me lo eché a la bolsa. ¿Por qué no me lo devolvió? Le enseñé los anillos a René. Vamos a pistearlos, me dijo. Vamos a pistearlos, me dijo el hijo de puta. Hallamos a uno pichito si por allí. Los dos. Lo ofrecimos. Ajá, si hermanos son de familia, después, viene ya todo esto. Por eso también es sinvergüenza ese, hermano de José. Es. Sinvergüenza. Después, mire, él sí, mire, soy hermano de José, pero no es igual son que él. Grandes sinvergüenza los dos. No es igual que él, vaya. Ah, sí, por eso no le dijo Juan que fueran a vender mis anillos. Mis anillos. Uh-huh. ¿Ah? Eran de ella, los anillos. Eran. Por pero culpa ya lo suya. Porque ya me lo devolvieron y hoy ustedes le tienen que devolver el pisto a Carmelo. ¿Quién se lo devolvió? Él me lo dio porque... ¿Quién? Carmelo. Menchito. Menchito me decía. ¿Quién le dio los anillos? Menchito. No, sinvergüenza. Rene, mire, no sea así, hombre. Mire, él lo dio... Ya si a usted le gusta, ¿por qué no lo consigue? Diana, él lo dio 100 pesos. El Menchito es buena. 100 pesos. Él es un angelito. Usted le tiene que devolver ese dinero. Mire, a él. Yo no lo quería vender, pero él sí se lo dio. Él es un angelito. Agarró. Ay, andan vendiendo lo ajeno, lo que no es de ustedes. ¿Por qué no consiguen algo que es supuestamente es 50 y 50, Diana? Pero este hijo le agarró 50. Yo no le quise recibir pago. Porque yo sé que esas cosas eran suyas, Diana. Uh-huh. Yo. Por eso no le hizo caso a él a que los fueran a vender, ¿verdad? Y lo que pasa es que fue un ratito de, como de trauma que me pasó a mí. Yo no sé qué me pasó. No agarró pisto. Como que no yo necesitado de dinero. Yo no agarré pisto, Diana. Usted no agarró pisto. Devuélvale el pisto usted a ella. Para que ella se lo entregue a Mecho. Dérselo, mañoso. Ay, usted es el que anda el dinero, ¿no? Él es. ¿Ah? Y no le decís, señor, pues. Algunos se aprovechan, que lo ven humildito y bien, no así lo bobito. Así, vamos la a platicar. Dele el pisto. ¿Quién le dio los anillos? Que le vaya a devolver el dinero a Carmelo, lo estoy diciendo. No estoy diciendo que quién me dio los anillos. ¿Quién le dio los anillos? Menchito. Yo sé que Menchito se lo ha dado. Es que él es un angelito. Menchito. Regrésele el pisto. Ustedes piensan que yo contenta ando, ¿ah? Él es un angelito. Menchito, él es un... ¿Y a mí qué me importa si es un angelito o no? ¿Ah? Dele qué me el importa? Pisto ya. Aprenda a ser legal. Igual que uno. Vaya, para más guande. Y usted, un gran sinvergüenza, ¿qué es? Aprenda a mí. Aprenda a Juan. Yo no le quiero recibir pago, porque eso ¿sale? Eran suyos, Diana. Eso ¿por qué mío. Sabía yo que lo iba, vender? Así lo llevaba. Bueno, vamos a pistearlo. ¿Sabe qué? Aprenda, Juan. ¿Sabe qué? Del piso. Dérselo, animal. Sí, déselo señor. Usted. Déselo. Aprenda, Juan, René, no seas sinvergüenza. Lléveselo, Diana. Que te huelule. Menchito le dio los anillos. ¿Y a usted qué le importa, pues, ah? Sí, ¿qué le importa quién me lo dio o no? Gracias, ¿ah? ¿Qué? Ahí anda. No, Diana, no confíe, no confíe en este hijo de Lule. Es igual que sí, el hermano. Sí, confiada, pero la verdad, ya no. Gracias. De nada, René. ¿Y
¿Tú crees que vos lo pocas hoy, hermano de José, y vos igual que él? No, ¿y qué es lo que anda haciendo? Y es tico el lule. Vergüenza es. Al menos no ando con otras mujeres teniendo la propia. No, René. Sí, aprende a ser cabal como Juan. Aprende a ser cabal, René. Aprende a ser cabal. De verdad que usted sí se pasa también de cínico, René. Qué vergüenza para la Mariela tener un hombre como usted. Yo creía que era mi qué amigo. Qué barbaridad. Dígale. Sí, tiene que aprender. Que aprenda a ser semejante vivo. A eso quiere que aprenda. Usted es el gran vivo. Este hijo de Lule es que es demasiado, Diana. Yo soy. ¿Sí? Mire, el hijo me hincho ya con la gran flafla, mire. ¿Y quién fue el que metió las manos? René. Yo le dije, no, dije yo no voy a recibir ese pisto porque ese pisto me puede hacer daño. Me puede hacer daño porque ese pisto. Y no. Él contento recibió. Ah, el hijo de Lule con la gran jiba. Así, míreme. Al hijo así le brincaban los cachetes de alegre, ¿verdad? Qué vergüenza para usted, René. Qué barbaridad. Yo no lo creí así, hijo, sinceramente, yo no lo creí así. Como... Ni yo, René. Yo ahora, no lo creí así. Demasiado, aprende a ser cabal, hombre, René. Ya ni lo quiero ver cerquita de mí. Deja andar vendiendo lo que no es suyo. Desgraciado. Ay, no. Está bueno. Deja de vender lo que no es suyo. ¿Qué se pasa también? ¿Y usted a mí qué es me que... va a decir a mí? Puchica, es que yo me dejé meter cizaña de este dedo. ¿Qué me va a decir a mí? ¿Quién le dio los anillos? ¡Menchito! ¿Qué le importa, ¿Qué le importa? René, deje ya la Diana. ¿Qué metido es? Y si él me lo dio, ¿qué le importa? ¿A usted le habla? ¿Y a usted le estoy ¿quién diciendo? Le dio los anillos? ¡Menchito le dio los anillitos! Ay, ¿a usted quería que se los diera? ¿A usted va a casar con Mencho? Nosotros los. ¿Los anillos de ella? Nosotros los. Aprende, sí, como un gran sinvergüenza, por eso me voy a vender los suyos en vez de devolverlos a mí. Yo que mejor mire la palabra, dirija. Usted calle, gran. Y no le estoy diciendo que usted es el que tiene que fallar. ¿Vale? Llévele el pisto, Menchito. Sí, se lo voy a llevar. Llévelo. Y lo voy a contar a ver cuánto es que le manda. Cuéntelo, llévelo. Ahí están. Tienen que ser cabales también. 50 pesos. ¿Eh? Que solo yo agarré. Solo yo los agarré. Solo él agarrado. Pregunta. Si a mí no me cree, si a mí no me, yo agarré los anillos. Si a mí no me cree, pregúntele. Yo agarré los anillos. Pregúntele. ¿Quién fue que lo llevó a él a que lo que fueran a vender? Pregúntele. Yo así, mire. René, usted no haga eso. Ahí no agarre de pisto, pucha, que lo va a hacer daño a nosotros en un futuro. Meta la mano mala. A mano chela que tiene, ve. Como que el color de él, ve. Amarilla. Sin vergüenza. No, pena pena más? Me da. Más yo. Sí. Porque cuánto había cabal. Diana, vas, mejor usted, váyase, mejor. Mejor, dinerito, voy, sí, mejor váyase. Vaya darle el pista, Menchito. Ay, déjeme que culo. Estoy cantando, yo. Hombre, más pase, Diana. Gran metido lo que es. Desgraciado, pase, Diana. ¡Sí! ¡Te ayuda! Y se me acerque. Allá, mira, recoge los dientes aquel charco, mira. Allá, mira, recoge los dientes. ¿Cómo los...? No me vaya a decir como le digo una persona. Pela de cara me pegó enfrente a muertita que iba a que... No, te la llevaba los pingos. Tranquilícese. Yo me puse del lado de ella. Ah, sí. Usted no es mala gente. Vaya a dejarla, que le lleve el pito Menchito, va a alcanzarla. ¿Ve? René, por favor, espéreme. Déjeme que le explique. ¿Y qué me va a explicar? ¿Qué me va a explicar a gran pela de losa que me pegó enfrente de ella? Si no la había tenido de barranco, solo porque se alcanzó a detener antes. Solo por eso no. Mira, René. Por eso no. Es lo que pasa, que usted no entiende. No entiendo yo. En esta cabecita solo cabe de una cosa que cae en el suelo. Y es agua. En esta cabecita. Agua cabe nomás. Reflexión. Va, está bueno. Voy a reflexionar. Uh-huh. Abre esa gran testera y explíqueme. Mira, la cosa está así. ¿Cuántos reales los ha dado Mencho? ¿Cuántos reales los dio? Yo agarré los 50, porque usted no agarró nada. No, yo también agarré 50 pesos. Yo lo agarré por ustedes. Agarré mis 50 reales. El resulta que el que estoy sin pisto yo soy yo ahorita y usted tiene 50 pesos. Yo tengo mis 50 camarones. Usted ahorita no quisieron sus 25 pesitos.
Ahí va la carita, dale. Ande también. Ahí está bien. Mira, es que no tengo la carita, bobo, pero no hay tampoco. Usted no está. No, no. Mire, la Diana se posó. Le sacó los 50 reales suyos. Pero ¿cuánto en realidad los dio Mencho, pues? Un paquetillo, los dio completito. Un paquetito. Y el otro medio hasta paquete. Hasta es Juan Aranal. Está bien. Hasta aquí tiene la, hasta aquí tiene la pata, Elda. Sí. El Nato no le ha pasado de unos bejucos que raspan. Ajá. ¿A dónde está el otro medio paquete? Aquí anda, mire, mire. Supuestamente. Ahí anda. Ahí anda. ¿Qué anda el medio paquete? Mire. Mire. ¿Cuánto le dimos a la Diana? Medio paquete le dimos. Medio paquete. Y luego que dio medio paquete. Ya no. Es que no. Ahí va la vieja. Dale el medio paquete a Mencho. Me voy a agarrar 30 virolas y le voy a 20. Porque usted se embravó conmigo. Usted se puso bravo, bravo. Es que no, mi cabrón. Yo ando 5 pesos aquí para Anda 5 pesos. Yo le voy a comprar la soda mejor. Va. Y el vuelto que me quede a mí. ¿Qué le quede? Va, quítalo. 20 reales. Pero viéndolo bien, el que aguanté la pela de cara soy yo. O sea que esto me va a refrendar a mí la pela de cara. Esto me lo va a refrendar a mí, mire. Va, usted va a sacar la soda entonces. Que no digo que usted, pues. En este caso ya no me la voy a sacar yo. Cada quien se va. Mía. Lo seguro es el matate. Mía, aquí está el matate. Mía. O sea que yo me voy a quedar con 20 reales. 20 pesos por la gran pela de cara que me pegó enfrente de la muerte. Agradezcame que la Diana. Enfrente de la muerte. No le di. A esa. A estilla vieja, así vea. Huesudita. A estilla vieja. Iba brava. Brava. Pero ¿quién fue el que captó la idea y dejar 50 pesos? No, si de eso nadie. ¿Quién fue el bobote? No, que no entendió. Vamos a señalar culpable. ¿Quién fue el que aguantó la pela de cara? ¿Usted? Vaya. Bueno, tiene derecho a 25 pesos sí, también. Sí, sí. ¿A poderme dar mis 5 pesos? Ahí le voy a dar el vuelto de la soda. Va, está bueno. Ahí le voy a dar el vuelto de la soda. Así es, mire. No, así es la salida, madre. Voy a andar igual que usted. Si me logra picar. ¿Quién anda más color en las manos? No, más, pues fíjalo en pequeñece. Es un pequeñece. Usted necesita vitamina. Por eso yo soy el que tengo que agarrar más pisto en todo. En todo. Va, en todo usted va a agarrar más pisto. Y mejor guarde esos 20 pesos. Lo seguro es lo del matate. Si quiere, guárdemelo en su cartera. Traiga, pues. Sácalo, pues. No. Ahí se lo voy a echar yo, ahí le voy a echar los pesos. La cartera ya no sale porque aquí hay gente villando y... ¿Cómo va? Pues me voy a llevar mis 20 reales. Y mire, le voy a plantear otra, porque usted hace las cosas y no me dice. Pero, ¿hemos salido favorecidos, sí o no? Sí, yo he salido bastante favorecido. Usted hace las cosas y me dice. Ah, ¿cómo? Y para que vea que a mí ya me acaba de ocurrir algo, pero... ¿Qué? Y yo le voy a decir para que vea cómo y yo. Quiero ver, pues, plantéame esa idea tan buena y que tiene. Como lo seguro. No me va a dejar. Como lo seguro le ve el matate. Vamos a ir aquí, miren, poquita que quiere, ahorita. Los vamos a ir a gastar. Los 30 pesos suyos vamos a ir a gastarlo. No, yo no me alcanzo a gastar 30 pesos solo. No, como entre los dos. No. Y voy a guardar estos 20. No. Después le guardo sus 10. A todo hemos ido a la mixa. Vaya, por eso, vamos a estar 30 y me voy a quedar con 20. Si usted quiere solo ver, comer, vamos. Que yo de mi pisto, yo... ¿Usted dispone de su billete? Sí, del suyo, pues allí yo no dispongo de pisto. Vamos a comer. Vamos. Me voy a comer. Si lo seguro es el matate. Cuando ya tengamos todo aquí, mira. Hasta las tripitas, como cajón, dejo carro viejo. ¿Quién los va a venir a pedir y pisto? Pues si nosotros ya no vamos a tener, pues. Viejo, sí, viejo. ¿Tengo o no tengo razón? Tiene razón. ¿Tengo o no tengo? Tiene. ¿Le dije o no le dije? No me dijo. Le dije, y usted solo hace las cosas y no me dice. Viejo, por esas grandes agüevadas que me pega a mí,
Por eso yo tengo que agarrar más pistas. Le ha pegado una cheñada, pero ha quedado más flasludo. Sí. La mujercita iba brava. Sí, así era el estímulo. Sí, me asusté. Toda canelita, la animalita. Brava, lo último. Poquito le falta. Yo pero me le uní a ella. Pa' que no. A mí una vez me sangarrió. Lo sangró. Ay, yo pero le tengo miedo. No es tan que se diga. La pura flor, pero es enojada. Ya engrespada. Como es de las meras. Deja. ¿Qué andan en la manglera? Así son las postas, mire. Así son las postas, deja bicha. Iba brava. Esa bicha iba brava. Esto de acá se le echaba de verme. Morado, llevaba el rebozo. El rebozo le va pero, mora. Vamos a gastarlo, sí. Antes. A mí ya me espera, sí. Me espera una plata de comida gaseosa. Yo dos pescados para pedir a un pillado frío.